cubriendo eventos en la noche porteña, la conocí a ella. Ella se llama Laura y conduce un programa llamado Datazo. Laura nos mandó un video y nos cuenta lo siguiente. Hola a todos los espectadores de Zoom TV, mi nombre es María Laura Marconde, soy conductora de Datazo y los chicos me hicieron una invitación para que les cuente un poco qué estoy haciendo en mi cuarentena. Así que muchas gracias a ustedes de Zoom TV, les mando un beso grande. Bueno, ¿qué estoy haciendo en mi cuarentena? Para empezar, estoy ordenando y limpiando mi casa, sea mi habitación, la cocina, la sala, porque me parece una buena oportunidad para hacer eso que no hacemos durante el resto del año, que estamos diciendo, bueno, lo voy a hacer, pero por el laburo, el estudio no lo hacemos. Así que me encantó y lo aproveché para eso. Otra cosa que estoy haciendo es separar donaciones, es decir, las cosas que no uso más, sea ropa, sea objetos, zapatos, y me parece una buena oportunidad también para eso, porque muchas veces creemos que son necesarios para nosotros y que seguimos usando, pero en el momento que paramos nos damos cuenta que no. Así que donen para quienes lo necesiten realmente. Otra cosa que estoy haciendo es ejercicios, porque me parece bueno estar en movimiento y no parar. Porque el día a día ya estamos en movimiento y si paramos en algún momento, el cuerpo lo va a extrañar. Así que hagan ejercicio. En mi caso me gusta hacer danza, me gusta hacer más ejercicios aeróbicos, así que aprovechenlo. Otra cosa que estoy haciendo es mirar muchas películas en Netflix. Creo que todo el mundo está aprovechando para eso. Una de mis películas favoritas se llama Vivir dos veces. Es una película española que salió a principios de año en Netflix. Pero el protagonista es Oscar Martínez, que es argentino, un grosso, así que vean esta peli. Esta peli habla básicamente de la historia de un profesor que padece Alzheimer. Y al principio no quiere aceptarlo, pero a lo largo de la película la familia lo va ayudando a aceptar esa enfermedad. Y también van a vivir muchas aventuras juntos. Ustedes que miran la película pueden llorar, pueden reír, porque está muy bueno. Así que bueno, los invito a que vean esta peli y esto es básicamente lo que hice ahora en la cuarentena. También estuve grabando un par de programas para Datazo, así que sigan a datazo.org y muchas gracias chicos de Zoom TV por la oportunidad.